por un espíritu que con calma huyó, nunca volvió, desapareció. Su cuerpo tallado por piedras que le decían despierta. La humillación y el pueblo decidieron que le llamarían María la Virgen y eso promulgó no tener amor ni nuevos pasos en su interior. Se convirtió en el símbolo del suplicio de la madre del barrio que siempre ve por sus hijos. Nació el fruto de la incapacidad humana.